Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la última información relacionada al Gran Premio de Hungría, de lo que se viene para este fin de semana. Y bueno, vamos a meternos con poner las noticias no relacionadas al mercado de pilotos, la situación y la previa del circuito, detallando como siempre. Te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like, activa esa campanita si no te pierdes nada. Hay mucha gente que ve este video que no está suscrita, así que dale al botón de suscribirte. Que es gratis y así no te pierdes nada. Vamos a estar a full todo el fin de semana con los vivos, con toda la información y los análisis. Ya me meto con la situación de Kevin Magnussen. Así es, del equipo Haas. Ya que el día de hoy se ha informado que Magnussen no va a continuar con el equipo norteamericano la próxima temporada. O sea que esta temporada 2024 va a ser la última en el equipo norteamericano. Y lo más probable es que sea la última en la Fórmula 1. Se ha anunciado... El día de hoy, obvio, previo al Gran Premio de Hungría, era algo que ya se sabía, pero la verdad es que prácticamente la carrera de Magnussen en la Fórmula 1 termina. Si bien ya había terminado en su momento, volvió con todo lo que pasó en, bueno, en reemplazo ¿no? de Nikita Mazepin para la temporada 2022, debido a todo lo que había pasado con la guerra ucrania de Rusia, que ya sabíamos, y ahí es donde volvió al equipo Haas, que había sido reemplazado. Prácticamente para la temporada 2021 por justamente Mazepini y Mick Schumacher, habían sido reemplazados a los pilotos, pero volvió un año después eh, que tuvo buenos resultados. Incluso al inicio de la carrera 2022 llegó en la quinta posición, que fue compañero de Mick Schumacher, superándolo en la temporada 2022. Pero después en 2023 llegó Nico Hulkemer y lo superó tanto en la temporada 2023 como eh, lo está haciendo en esta temporada 2024. Incluso. Eh, ha anotado prácticamente Hulkenberg el 75% de los puntos eh, de Haas. Obviamente, muchas de estas puntuaciones, sobre todo en esta temporada 2024, tuvo que ver con las actuaciones de Kevin Magnussen, haciendo un buen trabajo con su compañero de equipo, trabajando mucho para el equipo norteamericano, pero eso no le aseguró la continuidad para la temporada 2025. Recordemos que Hulkenberg. Va a salir para lo que es el equipo Audi para la temporada 2025. Y Oliver Mann ya había sido confirmado como reemplazante del piloto alemán para la próxima temporada. Mientras que la salida de Magnussen abre la posibilidad para la llegada de Esteban Ocon. Pero sabemos que, eh, que en Magnussen, aún así, puede ser que, si bien va a estar hasta fin de temporada, se pueda llegar a perder alguna carrera. Recordemos que está bastante al límite. Con los puntos en la superlicencia en el carnet y la verdad es que también eh, el manejo bastante agresivo y bastante sacrificado lo lleva a exponerse de más. Bueno, como dijimos, la noticia de Magnussen despeja el camino para que Haas anuncie la llegada de Esteban Ocon. Se entiende que todavía no está del todo cerrado pero es eh, el candidato número uno a reemplazarlo. En cuanto a esta decisión, para mí Ocon es un piloto más rápido que Magnussen, pero por otro lado hay que ver si eh, no lo termina costando al equipo Haas, ya que sabemos que es un piloto que tiende a tener problemas en los equipos y no creo que, por ejemplo, esté dispuesto a hacer los sacrificios que el danés hizo por Haas. Entonces prácticamente el equipo norteamericano va a tener una dupla completamente nueva para la temporada 2025 con Oliver Berman, piloto de la Academia de Ferrari. Que bueno, llega también eh, con el respaldo que le da la escudería de Mananero en la asociación que tiene con Haas. Y bueno, a Magnussen, en teoría, por lo que ya hemos analizado, lo más probable es que lo reemplace Esteban Ocon, que ya ha anunciado su salida del equipo Alpine. Así que veremos cómo continúa esta situación. Cierro con este tema, voy a hablar un poquito de lo que se viene para este fin de semana, como siempre hacemos la previa en el circuito que tenemos, este fin de semana toca el Gran Premio de Hungría en el circuito en el Hungaro Ring, la verdad que un circuito que es prácticamente un callejero sin paredes, por así decirlo, como vemos tenemos las características del circuito que lo conocemos mucho, en la máxima batería hace mucho tiempo que está, dado eh, carreras muy interesantes, otras que por ahí se tornan un poquito aburridas, pero van a ser 70 vueltas. Una distancia de más de 300 kilómetros, una vuelta que ronda alrededor del minuto 16 y tenemos 4.3 kilómetros de longitud en este circuito. Que, como dijimos, es bastante, bastante eh, estrecho. Que prácticamente para los Fórmula 1 de hoy en día le queda muy, muy chiquito. Compuesto C5, C4, C3, más blando lleva Pirelli, es un circuito en el cual como vemos acá por ahí sufren eh, más que nada los neumáticos traseros, tiene bastante stop and go, sobre todo frenada fuerte en la 1, en la 3, eh, lo que es bueno en el tercer sector antes de entrar a la recta, también tiene zonas rápidas como es este segundo sector y eh, es un circuito muy muy complejo en el cual obviamente sabemos que el tema de la clasificación pasa a un primer plano, ¿no? Por ahí no es tan importante, eh, o en otros circuitos pasa de no ser tan importante porque se puede superar. Bueno, acá es muy difícil superar autos y más con esto Fórmula 1 tamaño baño que tenemos eh, hoy en día. Pero en cuanto a las características, vemos que la tracción es un 4, por lo que decíamos, se frena bastante, eh, por lo tanto también hay que acelerar bastante, como digo, en la curva 1 bajas de eh, curvas de baja velocidad. Que tenemos bastante en la zona de la chicana, en el tercer sector, en todos los sectores hay por lo menos una curva lenta y eso es muy importante a la hora de traccionar, por eso también vemos que sufren bastante los neumáticos traseros. En cuanto al grip del asfalto, es un 2, no es un circuito que tenga. Eh, un gran agarre por así decirlo. Además recordemos que previo a este fin de semana hubo muchísima lluvia que incluso llegó a estar inundado completamente el pado y el circuito también, por lo que va a estar completamente lavado y hay que ver si a medida que avanza el fin de semana no hay lluvias también que pueden ayudar a que se lave y que haya un menos grip. Pero por el otro lado esto lleva una abrasión bastante baja del asfalto lo cual podríamos tener una carrera prácticamente una parada ya que sabemos que la posición en pista es muy importante. Es más fácil tratar o es mejor para la estrategia tratar de estirar, de un ritmo más lento ya que no te pueden superar y así poder evitarse una parada que realmente perdes bastante, bastante tiempo en este circuito. En cuanto a la evolución de las pistas, un 4, por lo que decíamos, no, por ahí una pista está lavada que por ahí eh, no se usa tanto, entonces a medida que va avanzando, eh, va evolucionando mucho por las características del asfalto que decíamos. El estrés del neumático es un medio, así como el nivel de frenado es un medio, que va relacionado a lo que dijimos del tema de tracción. Hay frenadas fuertes, pero eh, también, como digo, frenadas en las que tenemos curvas de baja velocidad. Aunque, eh, si bien dije hay frenada fuerte, son estas dos prácticamente, ¿no? Lo que es la del último sector que venís de una zona rápida y la curva 1. Por después, si hay bien hay curvas lentas, eh, no llega a cerrar tanta velocidad en esta zona. Pero por eso lado sí, las dos curvas más fuertes de frenado, por así decirlo, es la 1. Y esta que tenemos a la derecha de 90 grados en el sector 3. En cuanto al tema del estrés lateral de la carga. Curvas de alta velocidad, pocas, como vemos en el sector 2, sobre todo cerrando la vuelta entre el sector 2 y el sector 3, donde hay eh, la mayor cantidad de curvas rápidas, que son dos o tres curvas rápidas, y después todo es bastante frenado y aceleración. Y por último, el tema del downforce es un 5 porque tenemos una pequeña recta solamente, y después, obviamente, todo lo que es curvas de media y alta velocidad, curvas lentas, entonces tratan de sacarla al máximo y, sobre todo, van. Con la mayor carga posible, porque como digo, es un callejero sin paredes. Hay una sola recta que eh, prácticamente no terminas perdiendo tanto. Porque tampoco es una recta que sea tan larga. Así que, circuito en el cual, como digo, lo más importante va a ser el tema de el día sábado. La clasificación. Que va a ser clave acá. Se va a vivir como en un callejero. Y obviamente el día domingo el tema de la estrategia va a ser un factor a tener en cuenta. Y ya para hablar de la situación de Red Bull. Con todo el análisis que hicimos. Del circuito del Ungaro Ring, del circuito que se va a disputar el Gran Premio este fin de semana. Como dijimos, es uno de los circuitos más lentos y cortos, donde los equipos suelen utilizar paquetes aerodinámicos de alta carga aerodinámica. Bueno, todo lo que detallamos. Y bueno, en cuanto a esta situación, por ahí se cree que el equipo Red Bull puede llegar a tener complicaciones. Es un circuito que exige la máxima precisión en cada sección, incluso es una pista en la cual hay que cortar bastante entre comillas no por así decirlo a qué me refiero con cortar que hay que subirse al máximo a los pianos y sabemos que esos vértices de las curvas sobre todo los que tienen bordillos altos estos circuitos que alteran a la altura del coche es uno de los factores que ha complicado al equipo Red Bull o ha sido por ahí el talón de Aquiles del equipo de Milton Keynes que ha luchado bastante por Resolver este problema en algunos circuitos que, como digo, que tienen esta característica. Y el Ungaro Ring es un circuito en el cual, como dijimos, hay bordillos altos. Sobre todo en las curvas más lentas. Es donde más hay que recortar. Y ahí es donde puede verse complicado. Hay una preocupación por ahí por el equipo Red Bull que pueda llegar a sufrir este fin de semana. Con este detalle. Como ya lo hemos analizado en su momento. Es algo relacionado a la filosofía del monoplaza. Y que los demás equipos quieren tratar de aprovechar. Además. Como dijimos, van a llevar mejoras para este fin de semana en el RB20, pero esas mejoras, por lo que se han reportado, solo se van a implementar en el RB20 del auto campeón del mundo de el piloto, mejor dicho, campeón del mundo de Max Verstappen. Algunos elementos son visualmente diferentes a lo que traían y se centran principalmente en encontrar ganancias. En el uso de los neumáticos, que por ahí también le están dando dolores de cabeza al equipo de Milton 15 en esta situación. Así que veremos ya qué es lo que se espera para este fin de semana. Obviamente, de estos circuitos, como de las características de los bordillos, es algo clave en donde por ahí hemos visto sufrir un poquito al equipo de Milton King sobre todo esta temporada y bueno ya para el fin de semana siguiente en Spa esperan obviamente que sean los favoritos como siempre lo son en ese circuito pero yo creo que vamos a tener un fin de semana bastante bastante Interesante en el Gran Premio de Hungría. Así que voy cerrando por acá con esta situación. Veremos ya el tema de Sergio Pérez. Que Sergio Pérez por ahí va a traer el piso que no tenía en el Gran Premio de justamente Gran Bretaña, debido a todo lo que sucedió. Bueno, Max Vertappen tenía esta especificación. Checo no. Checo se actualiza, pero igual van a ser diferentes los monoplazas porque siguen evolucionando. Esto habla también de la situación de los equipos, de cómo están con las piezas, lo corto que están. Y va a ser importante por ese lado el tema de no tener inconvenientes y no dañarlo como por ejemplo pasó con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña que le terminó costando obviamente eh, una pieza más al equipo. Así que atentos a eso y es un fin de semana muy importante para Red Bull sobre todo eh, para el piloto mexicano para Sergio Pérez que viene tan condicionado eh, y tan presionado y urge un buen resultado para el piloto de Guadalajara. Ahora sí cierro por acá con este video, déjame en los comentarios qué opinas y qué esperas para este fin de semana. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.